panameño Andrés Andrade, quien volvió para esta temporada LASK de Austria, ya conoció los rivales que tendrá en la Europa League, misma competencia que va a disputar su compatriota Michael Amir Murillo. Andrade, que tuvo un paso complicado por el Arminia de Alemania, decidió cambiar de aires tras el descenso de su club a la tercera división de Alemania y por eso optó volver a LASK, uno de los mejores equipos de Austria. El canalero ya había jugado Europa League anteriormente cuando se encontraba en este mismo club. Ahora le tocará enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo en la fase de grupos. Y bueno, los otros rivales no son de tanta exigencia. El canalero quedó emparejado con el Toulouse de la Ligue 1 de Francia. También se medirá ante el Royal Union de Bélgica. Estos dos equipos no suenan tan exigentes para el LASK, a diferencia del gran Liverpool, quien quedó como cabeza de grupo. Los ingleses, luego de una temporada para el olvido, no les ajustó para clasificar a la Champions League y se quedaron en la Europa. Ahora les tocará enfrentar un grupo un tanto sencillo. Aquí los favoritos para avanzar de ronda es el LASK y el Liverpool. El canalero una vez más se medirá ante equipos grandes de Europa. Anteriormente lo hizo ante el Tottenham y ahora lo hará ante uno de los más grandes históricamente hablando del mundo. Será un duelo entretenido y es posible que el pana sea titular para este compromiso. En términos generales, están en un grupo parejo, exceptuando a Liverpool por obvias razones, quienes se reforzaron muy bien y ya han recuperado a varias piezas claves como ser Lucho Díaz, y también ficharon al campeón del mundo Alexis McAllister. La primera jornada de esta fase de grupos arrancará el próximo 21 de septiembre de este 2023. Veremos cómo les va a los panameños que disputarán esta importante competencia. Y bueno amigos, ¿qué les ha parecido el grupo que le ha tocado al defensor Andrés Andrade? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Recordá suscribirte al canal y sin más, hasta la próxima.